Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Caterina, pero me puedes decir Kate. En esta oportunidad estoy muy feliz y pues vamos a hacer un tutorial de cómo aplicar el contorno, el iluminador, que es la manera que yo encontré para adelgazar visualmente mi rostro, utilizando el iluminador para resaltar ciertas partes y el contorno para disminuir. Así que la verdad estaba bien interesante, estaba muy bonito el resultado, pues lo hice paso a paso para que ustedes lo vieran. Este fue el resultado, espero que les guste muchísimo y vamos a ver el video. Paso número 1, yo estoy utilizando este lápiz de contorno, es un poco cremoso, de la marca Biss, y la verdad no me ha decepcionado, tiene buena consistencia y es muy fácil de usar. Lo que vamos a hacer es empezar a delinear los lugares donde queremos perfilar nuestro rostro. Entonces lo estoy haciendo al lado de la nariz. A los lados vamos a hacer unos triángulos a partir del final de nuestras cejas hasta el, como la mandíbula, y ahí vamos a hacer como una especie de camita, así como lo ven en el video. También en la quijada y un poco en la frente para estrechar nuestro rostro. Paso número 2. Lo que yo te recomiendo es que utilices una brochita así como esta, y si no tienes, pues una que sea para difuminar, pero que sea alargadita. Entonces lo único que vas a hacer es empezar a difuminar todo el producto. En el paso número 3 utilizo un polvo que sea en esta paleta de contorno de color naranja y cafecito. Los uno los dos y empiezo a sellar todo el producto. El cuarto paso es utilizar algún brush que tenga color bronce y que sea un poquito brillante. Esto hará, lo vas a colocar solamente a los laterales de tu rostro para darle más intensificación al color. Y como rubor estoy usando este que es de la marca Vogue, y lo hago en la mitad de mi rostro y lo subo hasta los pómulos. Es muy importante que el iluminador lo coloquemos en el puente de tu nariz y en la puntica para hacerla más estrecha y que tu rostro sea más perfilado. También la vamos a colocar en los arcos de tus cejas para que así se vea como el rostro más alargado. En el lagrimal y también en los pómulos para que se nos vean pómulos y no tantos cachetes. En los labios ya es opcional. Y así queda, de verdad queda precioso. Espero que les haya gustado muchísimo y les haya sido muy útil este video. Y eso es todo, espero que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Kate con K. Chao.